Ya estamos. Déjame sacar algunas cositas de acá. No tiene nada que hacer ahí. Ya. Ah, pues entonces con el tercer metro y el que nos queda. La misma dificultad, en veterano. Es lo más difícil que tiene al comienzo. También tenía el juego físico. Pero... ¿para qué si ahora tengo aquí el... la versión de Trilogy? Sería casi lo mismo. Autopiloto, navegación iniciada, coordenadas, destinación de coordenadas, estado de soporte de vida, sistema de criogénica estable, presión arterial, anomalía de soporte de vida. Oh, oh. ¿Alguien estuvo conservando a Dark Samus acaso? ¿Sí? El que lo estuvo conservando. No me había enterado de esa parte. O sea, había visto, pero no lo había analizado bien. Cryostasis shutdown complete. Vital signs stable. Activating various suit. Suit diagnostic complete. All systems functional. Command interface enabled. Requesting new heading. Presiona A para interactuar. Course leading. Nos quedamos dormidos. Y este hay una pelea al otro lado. Ay, carajo. Operation fighters approaching. Incoming transmission. Unidentified vessel, please switch to secure radio frequency and transmit your identity code. We are standing by. Dale. Interactuar. Vamos con la transmisión, a ver. Es este icono, este y este también. Transmission verified. Greetings, Samus. We welcome you on behalf of the Galactic Federation. Sé que había un secreto con ese transmisor de código. No me acuerdo. Proceed to the command ship Olympus. You've been cleared for docking bay 5. Welcome back, Samus. Gracias, chiquillo. ¿Dónde está el thruster? Aquí. Let's go. Ahí hubiera sido mejor empujar con el noncho. Creo. Me encanta ese modelo de la nave. Un poco más putigudo que el clásico, pero por lo menos es más estable. GFS Olympus. Gran Fragata Estelar Olympus. Así podría llamarse. Y comienza nuestra aventura. Sí, déjame solamente escanear lo que es necesario. Calibration complete. Samus, welcome to the flagship Olympus. Admiral Dane is waiting for you in the briefing room. I will upload the location to you now. De acuerdo.
sé. Morfología, Federación del Tigre, Marino de la Federación. Personal militar de estándar. Entrenado para situaciones de combate. Cierto. Admiral Dane is waiting for you in the briefing room. Contenedores. Esta maquinaria. Cargo. Mecánico de la flota. Sorry, I'm on duty. I can't talk now. Ah, bueno, no se puede entrar. Y esto es. Este pad inicia el entrenamiento de drones. Los drones de entrenamiento para los oficiales de marino. Úsalo para el entrenamiento de armas. O sea que es para disparar. Es para disparar esto. Una vez había sacado hasta los 50. No, no me acuerdo si lo hice bien. Pero era un truco raro que había que mantener disparando. Oh, no lo disparé. Ah, casi. Quiero llegar hasta los 10 por lo menos. Tú puedes disparar arriba. Disparar rápido. Igual te cuenta. Ay, mi puntería. Aquí no es que me ayude tanto la puntería. Ah, la primera con el moverme. Oh, qué lata. Uy, casi. Me faltan dos. Listo, llegué a los 10. Con eso estamos. A ver los portones. Al menos no me demore tanto con eso. Control terminal. ¿Está fuera de línea? Ah, por esto. Creo. Ah, no, esto es un torreta de clase halva. Un torreta de clase alabarda. Torreta automática que empuja objetivos. De rápido movimiento. Con un rápido movimiento puedes evadir el objetivo. Vale, tendremos que ir por otro lado. La clásica puerta, veamos que hay aquí. Terminal de control, ¿qué es esto? Peleador de clase estileto. Tropa de la flota masculina. During the Horus Rebellion. That was some nasty business. I have a feeling this will be worse. ¿Se puede mejorar el volumen de las voces? A ver. Music. Así como para comprender mejor lo que están diciendo. Ahí, 65. El speech. Ah, está ahí, está bien. I've got duties to perform. I'll have to talk later. Tropa de clase, tropa de la flota femenino. Welcome aboard, Samus. Gracias. ¿Y esto? Este es el switch de control de rampa. Estas son las rampas.
A veces no entiendo a la gente que dice de repente le tienden a decir rampla en vez de rampa. Ya, a ver, lo activamos. Subamos, pues. Otros terminales de control. Nada, tampoco. No, nada. Pues aquí parece que no se me pasa nada. I'm sorry, I'm on duty. I can't talk right now. Bueno, más al rato entonces. Transporte de clase Aries. Es usado para desplegar marines a la zona de combate. Hay mucho que escanear acá. Esto está con un bloque de seguridad. Esto también no se puede abrir todavía. Hay que poner el terminal al tiro. A ver, espérate. ¿Se va a escanear? ¿Otra vez? Ah, no. Phazon Enhancement Device. GFDF-PX013. Espérese. The Phazon Enhancement Device is based on captured space pirate technology. It is being tested by a GF Marine Battalion stationed in the Norian system. Marines can initiate an energy siphon from a supply of Phazon carried in a backpack. Ah, espérese un momento. ¿Esto tendrá subtítulos de casualidad? Sound effect, volume, speech. A ver, speech. Debería haber una opción de subtítulo. A ver acá. Brightness, helmet opacity. Opacidad del visor. Hinge, bonus credit. De los controles. De para salir. El lag. Hint system. Bonus credit, mensaje de bonus. Opacidad del visor. No sé. Este es el inventario. Objetivos, este es el mapa. Una vez que había un momento en que podía utilizar, no sé, los subtítulos. Ya, presionando para el acceso. Login, Samus Aran. Código de acceso 13576. Pues vamos. 13576. Acceso garantizado. Try not to move during the procedure. We need a stable. Entiendo el procedimiento. Cazador Gore. Capaz de emerger. Capaz de emerger de un cuerpo cibernético. Capaz de. De asimilar componentes cibernéticos a su cuerpo. Puedes proceder. Of course. Por supuesto. Qué lata que esto no se le han dado tanto cariño.
Ay, quería escanear eso. Gracias. ¿Y eso qué es? El lore. Ah, este es otro switch. De otro tipo. Hay que jalar, girar y empujar de nuevo. Please step into the containment area to begin the security scan. Initiating DNA verification. DNA verified. Registration number 13576. Identified as bounty hunter Samus Aran. Yep. Preparing biohazard scan. Ah, Gold va a desaparecer cuando haga esto. Escáner de biohazard. Analizando el análisis de peligro biológico. Bien. Samus, you are cleared for the command bridge. Yay. Nos vamos entonces. Ay, si me va a pasar esto, cuando tengo que mover el mucho. Bueno, hay que seguir adelante. Esos comunicadores. I'm sorry, but this requires my full attention. Okay. Hay un montón de cuestiones para escanear y aún así son iguales. Aren't you Samus Aran? It's an honor to meet you. El honor es mío, muchacho. ¿Y para dónde? Ah, que hay que activarlo con esto. Jugamos la manita nomás. Ahora está activo. Dale, creo que no hay nada más. Ya, el terminal se ha usado y no se puede volver a usar. Aquí. Pero por lo menos es posible escanearlo de nuevo. Esto me recuerda el primer juego de Halo de repente. Que empieza en una reunión al comienzo de toda la tutoría. Y después sale un combate. Esta es la sala de navegación. I'm sorry, I'm on duty. I can't talk anymore. Aren't you Samus Aran? It's an honor to meet you. Sí, alguien me lo dijo. Greetings, Samus. Se ve bonito todo. Qué bonito es ese fondo PNG. Sí, ¿dónde está el comandante? Yo lo estoy buscando, lo estamos buscando de por sí. Admiral Dan has ordered me to remind you that suit maintenance and data backup should be done before the meeting. There's a recharge station at the other side of the walkway. Sí, hay que hacer un respaldo primero y después vamos con él. Nunca se sabe qué puede pasar. Ultra unidad de energía. Unidad de energía grande. Pequeña unidad de energía. Y estamos en la estación de guardado.
Porque siempre viene bien. Qué bacán ese sonido. You're good to go. Admiral Dean is waiting inside. Gracias. Siempre pueden hacer un respaldo de repente. Ah, están todos. La sala de reunión. La traída, por favor. Looks like everyone's here now. Before I begin the briefing, let me introduce 242, the flagship's Aurora unit. La unidad Aurora 242. An organic supercomputer. Fascinating. It's my understanding that the Galactic Federation's core network is comprised of such units. That is correct, Core. And we serve as the network's master control. However, currently the network is down. That seems inefficient. But necessary. You see, 7 days ago, we discovered that all Aurora units were infected with an unknown virus. Lo peor que puedes hacer. Lo peor que se puede hacer. Bueno, lo mejor que se puede hacer para evitar una propagación de virus es por lo menos apagar las computadoras. Así, por lo menos el virus no se transmite por otro tipo de conexiones a otros aparatos. We were forced to bring the network down. Fortunately, our scientists were quickly able to devise a vaccine. Unit 242 was the first AU to receive the vaccine. We were able to completely purge the virus. Where did this virus come from? We believe the virus is of space pirate origin. Four months ago, the GFS Valhalla went missing while on a training mission in the Klar Nebula. The ship's logs revealed that they were attacked by a space pirate raiding vessel. Por supuesto. What is the logic in disrupting a Federation training mission? They're pirates. How could they resist a prize like that? That never would have happened if I'd been there. Then it's a shame you weren't. The pirates boarded the Valhalla and gained access to the ship's Aurora unit, 313. 313. This is how they were able to hack into the network and plant the virus. Thanks to our security protocols, we were able to shut down the network before the damage from the virus became irreversible. But we're still vulnerable. If the pirates decide to launch a major offensive, we'd be hard-pressed to defend ourselves. We must rid the other AUs of that virus and bring the network back online. That's where you come in. We need you to deliver the vaccine to each of the AUs in this system. We'd also like you to investigate the pirates' activity in the area. You need to know what they're up to. Condition red. All personnel to combat-ready stations. Condición roja. Certain space pirate attack fleet has just warped out of some sort of wormhole. Hablando del rey de Roma. They're also heading for Sector Zero, the planet's home base. No, they're targeting the planetary defense system. Get down to the planet and aid the ground troops. Stop those pirates from disabling the defense system. Go. Quieren anular la defensa planetaria. Estaciones de combate alertados. Bueno, era necesario. Me acuerdo que igual la primera vez que morí en este juego fue acá. Fue más o menos cerca. Se está destruyendo todo, se está pudriendo todo. Abre, mierda. ¡Abre!
¿Qué está pasando? Samus, get to your ship. We need you down on the planet. Until we get the fleet in formation. Oh shit. Encore fighter squad. Let me at the main. Me carga que estas cuestiones tienden a volver a poder escanearse. Volvieron a atacar. Hay que ir a guardar en todo caso. Solo por si acaso, para no estar repitiendo todo esto. Abierto ahí el otro lado. Ah, no, no, está cerrado. What are you still doing here, Samus? You're needed on the planet. Vamos, abre. Oh shit. Milicia, pirata milicia. Unidad de infantería y de dispensable. No tienen mucho armamento, que digamos. Al menos cerraron las compuertas, pues, no sé. Ah, de verdad que te dan logros por salvar a las tropas. These pirates don't know what they got themselves into. We've got this area covered. Get you. Crawl Tank. Plataforma armada movible. Sí, que da el logro. I'm fine. Don't worry about me. Get down to your ship. Muy bien. Este por si acaso. Voy a escanearlo todo porque si no tengo que repetir todo esto. Se fue. No lo salvé. Qué lata. Debí haber disparado a esa weá. No debí haberlo engañado. Que no sabía. No me acordaba. Puta. ¡La perdí! ¡No! No pude salvarla. No, no. Mierda. La compuerta está abierta. Va a ser largo. Ah, espérese. Que de repente Nucho hace lo suyo. Esto no lo tengo escaneado. Milicia pirata armada. Infantería dispensable. Susceptible a fuertes ataques. No sé si tengo los misiles ahora.
No, no tengo misiles. Ven para acá. Ven aquí. ¿Qué te escurridizo, weón? ¿Quién se olvida todo esto? Él habla de energía. Red. Regresa a la célula de energía. Ay, pero este nuncho, Dios mío. Uy. Igual recibí un montón de daño, eso sí. ¿Viste? A ver, muchas interrupciones con este control. Ya, por lo menos restablecimos la energía, eso es seguro. Lo malo, que vienen más bichitos. ¿Qué son? ¿Crawltan? Aparte, ¿son Crawltan más chicos? Crawlmine, son explosivos. No hay tiempo para... Ahí abrieron. Hay que salir de acá. ¡Woohoo! ¿Por dónde hay que ir? Por acá. Ya de por sí los enemigos me están superando. Oh, buenas rondas. Nice. Buen misilazo. Tanque de energía adquirido. ¡Salimos disparados! ¿De dónde estoy? ¡Esto no es Star Wars! ¡Me depositaron a donde no debía! ¡Hasta la ranura de bomba! Ciclo de aire. ¡Wii! ¿Verdad que se escapa de esa forma? Qué buen escape, Samus, se te ocurrió. Despresurizando. Vamos, Contreida. Hay mucho que hacer al parecer. Oh, frick, gracias. Hay más enemigos. La verdad es que no sé si hasta los tiros en la cabeza funcionan en este juego. Sé que por lo menos Metro Prime Hunter sí se podía. Oh, como mucho de mirar Metro Prime Hunter, pero no tengo nada con qué usarlo. No tengo nada con qué transmitirlo. Ay, pero muchos de miércoles. Bueno. Ay. Ah, pensé que no tenía el doble salto. Ah, sostro retro, pensé que iba a caer.
necesita mantenimiento menor. Ah, esto es otra bahía de hangar de nave. Ahora que lo veo. Hay que salir de esto. De una u otra forma. Mira nada más. Ven con nena. Tenemos el misilazo. Bueno, esto se supone que debería destruirse con una explosión. Ahí está. Al menos esto no se dañó. Hay que salvar al tipo. No lo salvamos. Creo. Lo malo es que estos ponen un muro obligatorio. ¿Qué es que está aguantando un misilazo igual? Ah, sí, esto también hay que escanearlo. Munición de misiles. Guardando progreso. Vamos. Nos queda poquito. Terminal. Es la última parte. Vamos, abre la puerta. Aquí no se la tiene. Aquí no la nave. Oh, eso no suena nada bien. Puta la weá. Viejo, ¿estás bien? Jesús, madre, weón. Ahora que hacer espacio. Lo que pudiste, voy a usar la nave también para detenerlo. Oh, hijo de perra. Señor Berserk. Señor Bárbaro. Con un. Ay, tiene una armadura de facita. Facita, creo que se llama, ¿no? En la cabeza, que solo puede ser destruido como por proyectiles nada más. Aunque es algo lento, eso sí. Uno menos. Ah, verdad que esta weá se le tienen que devolver. Verdad que solo se daña con esos proyectiles, con sus propios proyectiles. Au. Igual tiende a tirar su vómito azul. Ouch. Hay que dispararle el puerto rojo. ¡Vamos! ¡Uy! Casi me da. Esto sí hay que darle.
Uy, casi. No. Ahí, la cabeza. Se le veía a los tíos cargados. Para acá, le voy a dar el último tiro a la cabeza. Muy tarde, no era el último tiro. Pero hermano se murió. Quedó debilitado, no puede soportar el mineral. Y peor aún cuando choca con los vallas de seguridad. Está la wea. No quisiera ser el tipo que se estrelló con él. Ya, vámonos de acá. Espero que la nave por lo menos resista. Berserker Lord derrotado. No queda más misquería que Dios, ¿cierto? No. Vámonos. Guardar y entrar a la nave. Verdad que la nave aquí se usa mucho también para... como... para guardar. Ay, está en un shock. Vámonos de aquí. Tenemos que ir al planeta y proteger la zona de defensa. Qué bien se ve por la puta madre. De verdad que hay que mejorar mucho con los diseños de los ambientes. De las áreas y todo eso. Ahora estamos en Norio. Y aquí está la cagadita también. La pelea continúa. The pirate attack has knocked out our generators and disabled the planetary defense system. This cannon was our only weapon capable of taking out orbiting ships. We need you and the other hunters to get the generators back online and restore power to the cannon so we can repulse this assault. I'm uploading the generator coordinates to you now. Good hunting. Yo me encargo. Vamos a la sala de control. Ah, las tres puntos, hay que activarlos primero. Cañones antiaéreo. ¡Ojo, el Ilian! ¿Cómo estamos? ¿Ya se recuperó de la mala suerte? ¿O está en el trabajo ahora? Dale. Escucho un... ¡Oh, mierda! Ya no hay torreta. Escucho un power-up. A las 4 debo ir, puta la wea ahí. Te mandan a donde no quieres. Vámonos. Ah, era por eso.
¿Cuál es este? El grapple lazo. Lo necesitamos sí o sí. Bueno, el grapple lazo y aquí ya el grapple beam, pero versión lazo. Grapple lazo online. Ahora podemos engancharnos a cualquier objetivo. De todas formas lo vamos a necesitar. Bueno, este es el elevador nomás. Me tenía que sorprender con un ataque, ¿no? ¡Hijo de perra! ¡Muere! ¡Y vos también! Oh, igual de ahí abajo no, nadie sobrevive. De hecho, ¿se puede escanear abajo? No, no se puede escanear abajo, lamentablemente. Aquí se usa el grapaldazo. Sí, más que todo para eso, para poder desprender armaduras y cosas o capas. Oh, mierda. Signo vital es negativo. Sufrió múltiples quemaduras. Y le oh, hay Faison. Estos piratas si se van jugando, están jugando con Faison todo el rato. ¿Y esto? Está fuera de línea. Causa de la muerte, una falla del corazón por un ataque cardíaco por trauma craneal extremo. O sea, puta que le hicieron pebre al pobre culiado. Ya está online, perfecto. Elimina el enemigo, la presencia enemiga para recuperar el panel de control. Y esto es para repararlo. No, está la cagadita acá. Es que el scan indica que el objetivo sufrió un trauma por este ayuno. Por una granada de energía. Oh, pero por esto. Sí, había que eliminar esos para poder abrir las compuertas. Si no, no te van a dejar. Y estos también. Supongo que habrá más, ¿no? Digo, supongo que habrá más, ¿no? Ya, esto también se quita de esta forma. Pero quiero ver algo antes. Esto se puede reparar, supongo. ¿Sí? Ah, requiere de una mejora. Mierda. Esto es malo. Muy malo. Y no se puede hacer nada tampoco. Ah, no hay presencia enemiga. Ahora que lo que pasa, ¿se puede activar esto? Sí se puede. Vamos a pasar por debajo. Vamos. Gracias. Oh, casi. ¡Wii! Oh, no. ¡Déjame en paz!
No faltaban los drones acá. Esto no está. Expansión de misil adquirido. Esto. Este culio no me va a dejar en paz. Ya. Está todo hecho de un desastre. ¿Qué te tienes que. ¿Qué tienes que buscar? Me recuerda mucho la fragata Orpheon. Supongo que esto es para activar los dos, ¿cómo se llaman esto? Las torres, más que todo, para tener el peso a las torres. Y obviamente nos va a estar empujando. Precaución, el piso está roto por. El piso de abajo está roto por un astillido de energía. Va de contacto para prevenir cualquier tipo de lesión. Buena Dina, ¿cómo estamos? Aquí estoy pasando el rato con un poco de Metroid Prime 3. Estamos aquí aprovechando los días libres de mis vacaciones permanentes. A ver. Gracias por el host. Oh, no. No, mis amigos, no, mis compas, no. No. Déjalo ahí tranquilo nomás. No, se los llevaron todos. Hijos de perro, me los mataron. No, mis compas. Exijo que Pal traiga el Metroid Prime 4. Sí, po. Tengo que traer el Metroid Prime 4 cuando salga. Cuando de verdad pueda salir. Ahora que acá feliz que me llegó Deck Force. Ah, maravilloso. Ah, por lo menos funciona ya el chiqui. Bien, aunque no sé cómo bajarle por lo menos así. Lo intenté desde el trigger, pero no funciona. Y no tiene un audio separado para hacerlo. Ya. No, Paimon, está la cagada. Tenemos que salvarlo. Ay, feliz cumpleaños, Paimon. Feliz cumpleaños por comida de emergencia. Ya, ya por la estación de mapa. Ahora sí. ¿Es el mismo deckbox que había mencionado la otra vez en Discord? Por cierto, Dina. En la misma página. Y luego tienes que reponer el trigger de OBS. Bueno, eso es cierto. No, es que intenté. De hecho, le bajé el volumen, pero. Ni siquiera el Stonk se le puede bajar el volumen. Ya, tenemos el mapa de este lugar. Vamos para acá. A ver qué onda por aquí. Vamos para acá. Sí, el mismo que me diste. Ah, maravillosa. Ahora ya está ahí. Ahora de verdad ya está ahí emplumado. Ah, mira. Supongo que no me va a dejar. Ah, sí, se me deja. Por aquí de paz. Ah, no hay nada arriba ya. Es raro. Es raro que no. Más raro es que no te veas con los blancos. Sí. Ya, esto hay que destruirlo también. Cuidado con los mecheros, que aquí igual están quemando. Minas de salto. Me había olvidado que existían esas weas. Igual te voy a destruir por si acaso, para que lo caiga encima. No hay más minas de salto al parecer. No. Me acuerdo de estas escenas en el demo. Me acuerdo que el demo lo jugaba un montón. Cuando salió el 3. Y visitaba mucho el canal de Metroid Prime 3 Corruption. Sí, pues hasta el. Aquí en la Wii. A este le hicieron un canal propio para mostrar el juego. Para acá. Para ser hecho de impresora 3D, me siento muy satisfecho. Dejo unas imágenes en Twitter. Nice. Bueno, entonces debe ser de calidad, pues. Tropa pirata.
vicioso y listo para la pelea. Ah, está mejorado crudamente con el Face. Ah, por supuesto. Pero sí, para mí sigue siendo otra wea. ¡Ay, yo quería escoger eso! ¡No! ¡Quería escogerlo! ¡No! ¡Ay! Y salieron los escuderos. Esto sí hay que escanearlo. Milicia pirata de escudo. Los escudos desplazan los ataques. ¡Es mi escudo ahora! Sigue el otro. ¿Qué me venía a disparar esa saco pelota? Se murió. ¡Ay, por supuesto! Da más variedad todavía. Tropas piratas, ¿cómo se llaman esto? Los aerotroopers, los aerotropas. Mira, me esquivo el coche de mare. Le dispara pisiles y lo esquiva de una. Ah, verdad que se le puede disparar a los, ¿cómo se llama? A su jetpack. Vamos, destruyete. Estoy puro fallando. Venga para acá. No. Muérete. Ah, eso quería. ATC, pirata espacial. Transporte bien armado, de por delante tiene una ventila que es vulnerable. Sí, se puede ver. Los misiles no me están ayudando. Bueno, uno menos. Pero los tropas todavía salen. Se murió. Oh no. Puta madre, me tiraron hasta cuatro, weón. ¡Ronda! ¡Mi buena amiga de hielo! Cuidado, bueno. These pirates are more fragile than they appear. I just received word that the Federation is allowing all bounty hunters to use ship command devices. You should now be able to remotely command your ship and land it here. Don't forget to perform suit maintenance and data backup if you need. Generator A is just through those doors. While you head that way, I'll activate the generator on the west side. Dale. Between the two of us, this should be a breeze. Es el alien Prozono, exacto. Nos dice que tenemos que ir al generador A para bailar la bachata. Do my best. Por favor, aterrice. ¿Verdad que hay distintos puntos de aterrizaje acá? Se me había olvidado eso. Oh, maravilloso. Es imperdonable que no le hayan dado más respeto a Rondos. No, Oni, no te tiraste una porque la cagaste. Sí. Te tiraste, weón. Que la cagaste. Pero quédate ahí hablando, Ilian, weón. Guardar. Pensé que usarías al Mart. No, es que... no lo tengo, es que me falta no sé, un buen meme de para Mars. Y como que no sé. Me gusta más Nina. Aunque debo buscar algo más. Ah, sí, tengo otra más. Ya, vamos para allá. Ya después modificaré eso, porque todavía hay más streams para hacer. A ver, no hay nada más que escanear. No. Puro scroll tank acá. Nada más.
Me siento ofendido. No hay más. Oh. Decía que el meme de la ova de Fire Emblem. Sí, de que decía Nino Mark. Ah, sí. Me había olvidado ese. Esa ova. ¡Pepa, cao! Vamos. Abre. ¡Piratas! ¡You son una bicho! ¡Me rompiste el generador! ¡Au! Me cayó, me hicimos la wea encima. Valga la redundancia. Y Paldo, oficialmente adquirí un nuevo Inter y me encanta cómo anda para este bien. Voy a estar en primera fila para la siguiente. Sea lo que sea. Porque igual se te notaba mucho que se te estaba cayendo. Ya. Vamos a ver qué tan bueno está el nuevo ítem de Dina. Perdón, ahora es Shiro. Muy bien. ¿Entonces se destruye de alguna forma? Oh oh. ¿Qué es esta wea? Los drones. Holy Roy, drone Holy Roger, rápido y frágil. Dispara. Tírate. Wow. Muere. Bueno, los destruye. Hay más. Igual lo destruye. Drones muy fragilitos. ¿De aquí se puede escanear? Sí, se puede. Sí, que ya me estaba temiendo de que no voy a llegar. Ah, sí, sí, se puede destruir. Entonces voy a destruir este pedacito que después va a explotar. Esto se escanea. Solamente por puntaje, no es como para. No es que, o que sea algo relevante. Ahí estamos. Ahora hay que ir del otro lado. Esto también sabía que escanear. Y esto también. Ya. Y esto también. Puta madre, hay un montón de weas que hay que escanear. Vamos. Creo que esto también estaba en las demos, si mal no recuerdo. Objetivo completado. Samus, are you reading me? Hey. Something big is happening up here. Uh-oh. What in the name of... What in the name of... ¡Esa weá es un metroide gigante! Bueno, ¿se acuerdan de las secciones de contratiempo? Samus is heading right at you. That's why the pirates disabled the defense system. They intend to smash this thing into an Orion. Get that cannon back online, or everyone down there is as good as dead. No hay mucho tiempo. Vamos. Ábrete. Ábrese, mierda. Ah, pues. Oh, oh. Nos están matando a todos. Pero Samus, activa la nave, mierda. El Hyper Mode. Mira. Qué alto poder de fuego. Y los buenos disparan.
peor que los Stormtroopers. Digo, sí, porque los Stormtroopers. ¿Qué usaste, saco wea? PED Marine de la Federación. Samus, I'm with the PED Delta Squad. My Phazon enhanced weaponry should be able to hold off any more trouble. Soy nota. I'll guard this area while you head on to the next generator. Muy bien, se lo encarga usted, señor PED. What the heck is that? What? It can't be! Tenemos que ir al otro sector, pero tenemos que pasar por el parque. Sí. Sí, porque aquí la nave no va a ser una útil tampoco. O sea, podría guardar, sí. ¿Y ahora entiendes por qué se ven así en Metric Federation? Sí, po. Eso es una mejora, la verdad. Lo que no perdone es que se vean como... Oh. Buenísima. Buena, cabrón. Lo que no perdono es que se vea la confusión como un chibi. ¡Ay! Había olvidado las minas. Roll mines. 100 kills. Por ahí está la estación de mapa. Que ni nada. Vámonos. Oh, caramba, había olvidado que esta parte estaba cerrada. Vamos. ¡Abre! ¡Abre! ¡El tiempo corre! De hecho, no he jugado al Metro Federation. Quiero jugarlo también. No he visto casi nada. Sé que es muy mal, que es como un mal Metroid, pero quiero ver si por lo menos es un buen juego. Uy, las puertas se demoran. Esto todavía no se abre. Oh, oh. Gore. Con un Berserker Lord. Vamos, oh, patela el trasero. Puta, terrible. Terrible, vete. Cazador Gore. Buena, po. ¿Cómo estamos? This one has finished bothering us. Go on ahead. I will stay here and protect the area. Muy bien. ¿Por qué no le dieron más cariño a estos personajes? Proceed quick to generator C. And reactivate the defense system before we're all vaporized. Go on, get out of here. Ya, me lo encargo. A ver, vamos a activar esto. Lo arrancamos. No hay nada más. Muy bien, vámonos. ¡Vamos! ¡Ábrese! ¿Qué dice? Our scans of the meteor have detected massive quantities of Phazon. It could be some sort of battery. Oh, se murieron. ¿Esto qué dice? Es lo que termina el escaneo. White Last Shield, vulnerable a la mayor parte de las armas. Alloy weak, are extremely cool. Ah, necesito armas de hielo. No tengo armas de hielo, lamentablemente. Vamos, que se cae el meteorito. La verdad es que no sé si hay un límite de tiempo acá. Otra vez de estos drones, John Holly Roger. Más gold mines. Igual los voy a matar a todos. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Oh. ¿No hay más? No parece, ¿no? ¿Qué
algo. Por acá. Hay que ir aquí. Bajando. Vamos. Ábrese. The meteor will enter the planet's atmosphere soon. There is no time to lose, Samus. Sí, lo sé, no me lo recuerdes, unidad Aurora. Oh, no me gusta ese sonido. What? Ridley. No me va a dejar tranquilo este pajarraco. Vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Un neutral aerial? ¡Woohoo! Ya, vámonos. No me quiere dejar en paz. Ah, otra vez. Oye. No me querés dejar el tractor. ¡Ah! Véngala. ¿Cómo es eso? ¿Se fue? Samus, I was able to get Generator B back online. If you need any help. Here they come again. Objetivo completado. Aquí por lo menos hay una parte abierta. Sí. Un punto de guardado. En caso de que no lo logremos. O en caso de que Ilian muera otra vez. Let's go. Ven para acá. Vamos, abre. Oh, es que te tardas en cargar el mapa, ¿no? Vamos. ¡Hay tiempo! Un meteorito está cayendo y se te ocurre cargar el mapa ahora. Estoy rodeado. ¡Oh! ¡Un traidor! Estúpida y sensual Gandreida. Space Pirate Grey is definitely not my style. Machines aren't my thing either, so I'll let you get this generator back online. Thanks, Sammy. Muy bien. ¿Será entonces? Sí, pues está todo aquí. Hay que volver a escanearlo todo porque es prácticamente lo mismo. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Para atrás. Sí. El Nunchuk no me ayuda. Vamos, empuja, empuja. Gracias, Nunchuk, gracias que me descalibraste todo. Está muy viejito ya este Nunchuk. Oh no, con algo se atoró ahora. Pues habrá que hacerlo. Aunque no se siente ya los temblores del meteorito. Samus, our efforts to slow the meteor have failed. Oh, oh. You must hurry. Ya yo sé. No me presiones.
Si tengo que apurar, pero tengo que apurar. Encima hay un dron de Holy Roger. Vamos, nos queda otros pocos. Bueno, aquí estoy protegido en todo caso. Aquí no. Aquí ya es un espacio abierto. Ya. Ya, toda la, ya está todo abierto. Digo, ya todo, perdón, no está todo abierto, está. Ya está el paso, mejor dicho. ¿Es por acá o tengo que pasar por arriba? No, tengo que pasar por aquí. Uy, sin caerse. Ya me estaba preocupando. Por aquí sobre todo, sin caerse. Que ya se veía que se estaba tambaleando mucho. Listo. Pero no choc. Te vuelves anticlimático de repente. ¿Qué pasó? ¡Ridley! Oh, mierda. Ya es bacana esta pelea también. Ahí es la caída. Morfología, Meta Ridley. Su piel de armadura lo protege su cuerpo. Los disparos de y dispara rayos de plasma por su boca. Tenemos 16.000 metros para caer. Hay que tener cuidado con todo lo que está sacando. Wow. Encima me agarra del brazo. No, no tengo bait. Ah, mierda, me dio el mordiscazo. Muere, muere. Ay, ahora es por debajo. Por debajo hay los controles como que de repente se te invierten. Hay que dispararle estos también, porque si no, pues nada, de comer un daño gratuito. Además que esto es con límite de tiempo, de por sí. No veo si dispara los proyectiles, está muy lejos. Y los láseres ni siquiera me dan aviso. Estoy muy cerca. Listo, le di con el tiro cargado. ¡Piu! ¿Cómo vas eso? ¡Frozono! Ah, no, es rondas. Igual me alegra verte. Mm-hmm.
Listo. Well done, Samus. But now you owe me one. I already took care of Generator B, so I'll leave it to you to get this final generator back online. With that, we can activate the cannon. When you're done, head to the control room. I'll meet you there. Ah, y activaron entonces el generador OP. Y esto es el C, entonces. Es el C, ¿no? Ah, sí, el C. Vamos. Listo, el generador C ya está activo. A, B y C. Pero no choc. Basta. Por favor. Esto no se ha detenido. Tenemos que ir a la torre de control para disparar el cañón. ¡Vamos! Ya, qué bueno. Ya, después me encuentras lo obvio. Samus, all efforts to stop the meteor have failed. Hello. Now the defense system is back up. All supports now report to your stations. Me va a repetir lo mismo de nuevo. ¿Te viste el meteoro? ¡Lo vamos a morir! Samus, all efforts to stop the meteor. Now that the defense system is back up, you must get to the control tower and fire the defense cannon. We are uploading the location of the control tower to you now. Dale. Dime dónde está la localización. Ahí está. Backbook updated. Tengo que devolver, ¿no? ¡Muere, sangre culiao! Faltaban los crawl tanks. Infaltable estos tipos. Infaltable. Por aquí no. Voy a pasar por arriba. Al menos no pusieron minas. En 2 minutos. Podemos llegar. Solo tenemos 2 minutos. Vamos. Uy, que se demora esto. ¡Vamos! ¡Es solo un elevador! ¡Cargue! ¡Cargue! ¡Estamos todos! ¡Bien! You're late. We were about to leave you behind. The meteor. Gandreida. Bioforma metamórfica. Con la capacidad de transformarse en numerosos enemigos de. Numerosas unidades enemigas en combate. Cazador Rondas posee la habilidad de generar y manipular el viento. Si no llegamos a la top en tiempo, podemos kiss este planeta good bye. Hey, relax, we're the good guys. Justice will prevail and all that stuff. Cierto. Right. Samus. They're here. Let's do this. Uh-oh. What?
¡Prepara el arma! Darth Samus. Holy moly, pepperoni. Ay, quedaron envueltos en Faison. Recuerdo que había un SCP. Sí, voy a seguir con el tema de eso. Que estaba relacionado con un mineral. Un mineral radioactivo de color azul. Y que causaba los mismos síntomas que el Faison. ¿Será eso? ¿O será pura coincidencia? ¿Cómo le hace falta un anti-lis en este juego? Pero por lo menos activamos ya el cañón al fin. Bien. Meteorito meteorito neutralizado. Para la bola de chaucha. Quedó con la resaca. Un mes después. No reacciona. A ver, espera. Ah, no. She's coming too. Ay, por la. Can you hear me, Samus? Sí, te oigo, claro. Ay, la cabeza me ha dado vuelta. Estado corrompido. Vital signs are stable. Welcome back, Samus. ¿Qué pasó? You've been asleep for quite some time. A month to be exact. ¿Un mes? We lost you. Thanks to your great work, Norion is now safe. Oh, gracias al cielo. Pensé que ya estábamos condenados a morir solos. At the end of the battle, we found you and the other hunters all unconscious. Our medical examinations then yielded surprising results. Your bodies are now somehow self-generating Faison. ¿Que mi cuerpo está generando Faison por sí solo? What's even stranger is that there are no negative effects to your health. This led us to investigate if we could make effective use of this Faison. Debió ser cuando el Faison tomó el ADN de Samus para asimilarlo. Puede que haya sea eso. During the invasion on Norion, you must have noticed some powerful troopers in new suits. They were wearing what we call Faison enhancement devices, ¿sí? Or PEDs. We integrated this same Faison enhancement device into your armor while repairing your damaged bodysuit. Sería lo ideal en todo caso. Troopers wearing this device have Faison pumped to their weapons from an external backpack. This gives them an extra boost in firepower. But in your case, think about it. With this Faison coursing through your body, you can fuel the PED using your own internal energy. Pretty effective, don't you think? Sí. Why don't you try the PED now? Bueno, vamos a probar. Seal the room. Initiate PED program. Programa de PED. Recharging energy reserves. Presionar y mantener presionado el botón más para iniciar el hyper mode. Por eso me encanta este power up. Training complete. Me encanta. You must have noticed during this test that hyper mode possesses devastating power. Sí. Over the past month, we've learned the hard way just how powerful our enemies are. Cierto. To deal with them, you'll need the firepower of the PED suit. Make good use of it. Now that you are familiar with the workings of the PED device, the Aurora Unit 242 would like to meet with you.
There are many pressing matters to discuss. The AU chamber is located just off the command bridge. You'd better get going. Muy bien. Good luck. Oh, and one more thing. After 25 seconds, the safety feature automatically ends hyper mode. You'll have to keep paying attention. Después de 25 segundos, ¿ah? Entendido. Este es de los mejores power-ups que le han dado a Samus en toda su franquicia. Una pena que ya después de esto el Phaser no existirá más. A menos que Metroid Prime 4 lo diga lo contrario. Pero habrá que ver. Data file PE013. Supongo que esto dirá algún... Ah, del Phaser Chance, el mejorador de... dispositivo mejorador de Phaser. Y esto es... el mismo Phaser. You better get going. No hay nada más que escanear, al parecer. No. Vámonos. Oh, ya veo. Y así se remueve. Y obviamente el dispositivo de generador de Phaser, pues te quita salud de por sí. A pleasure to meet you, Samus. Oh, sí, como si me hubierais visto. Ya. Yeah. Fue todo un día agitado, pero ya después de un mes ya tengo el descanso. ¿Qué sigue después? ¿El itinerario? Vamos a ver. Ah, con que esto venía más allá del punto de guardado. Que antes de la puerta estaba cerrada. No me acordaba de eso. Can I help you? Sí, ¿dónde está el almirante? ¿Y dónde se encuentra la unidad de Aurora? Samus, you made it. Glad to hear you're feeling better. Sí. You've been cleared to enter the AU chamber. Sí, eso fue un gran juego. The Aurora unit is expecting you. Muy bien, vamos a hablar con la unidad de Aurora. El elevador. Vale. Clearance confirmed, G5. Opening chamber vault. That suit looks like a modified PED unit. Only the most elite troopers are allowed to handle that firepower. Chepo. Solo los más entrenados, nada más. Aunque, curiosamente, Flavor nunca estuvo en el paro. Estuvo una vez en la Federación Galáctica, pero... aquí es... no, ni siquiera eso. Step onto the communications platform to interface with the Aurora unit. La interfaz de comunicación. No hay nada más, ¿cierto? Parece que no. Creo que esto lo vi en un sueño. No me acuerdo muy bien. O serán ideas mías, supongo. Unidad Aurora 242. Welcome, Samus Aran. Let us begin. Time is most critical.
alcance, ¿eh? During the attempted pirate invasion of Noria, it was confirmed that two nearby planets were similarly attacked. These planets are named Rio and Elysia. These leviathans have impacted and embedded themselves deep into each planet, spreading a virulent phazon carried inside their bodies. Me imaginaba. The leviathans must be destroyed. 2 weeks ago, we dispatched Runtus to Brio, Gore to Elysia, while Gandreda was sent to locate the space pirate stronghold. Like you, they were outfitted with PED devices in order to confront this new threat. We lost contact with all of them 7 days ago, and fear the worst. In their absence, we need you to travel to these planets and finish their missions. The closest planet is Brio. This will be your first objective. Please be on the lookout for any clues that might help us understand what happened to Runtus and the other hunters. Me pregunto qué le habrá pasado a los otros cazadores que de repente se vuelven enemigos. Spoiler alert. Pero es que sí, me sigue siendo... Me sigue teniendo en un enigma que esos chiquillos de por sí no se vuelven, se rebelan contra ti. ¿Será por propio interés o por algo más? Sé que son cazadores de caza recompensas, pero no tengo idea qué habrá pasado. Good luck, Samus. Y hasta aquí terminó el demo. No, mentira. Ese no era el demo. Era más corto todavía. Samus, the fleet is now moving to the rendezvous location. You will no longer be able to dock with us from this point forward. Rest assured, we will keep communication lines open and supply you with information when necessary. Good luck on Brio. Cierto, que había que desactivar las defensas. La defensa planetaria. Aquí y acá. Ah, esto para la información. Y el otro es... Ah, para el ataque. Aunque no hay mucha diferencia que digamos. Este para el escudo. Y esto es... Ah, esto para el análisis biohazard. Estado corrompido. Nivel de Phazon 10%. Y crecimiento. Nos vamos de Norion y nos vamos hacia Brio. De hecho, ¿se puede elegir Elysia? Ah, sí se puede. Oye, quería retroceder, no quería salirme. Vámonos a Brio. Nuestro primer objetivo está acá. Eso sí es un gran huevo. Lo tienen bien protegido, que es así. ¿Cómo mierda podemos estar ahí? Oiga, esto no es Borderlands. Que después terminamos con perro muerto. Pues cac muerto, mejor dicho. ¿Cómo haría falta un crossover de Metroid con Borderlands? Sería curioso. Vaya, aquí se adoraban muchas deidades.
¿Esos son sandbags? ¡Oh, se me fueron! Mierda, debí haber dejado la pastita ahí a un lado. Samus, the Leviathan Seed is protected by an energy shield. You will not be able to reach it with that barrier active. Cierto. We need more data to determine how the shield can be disabled. Déjamelo a mí nomás. Of a downed Federation vessel. If you can use the satellite uplink on the ship, you may be able to access information concerning the seed. Prepare to receive the ship's coordinates now. Deme las coordenadas nomás, señora. Vamos a ver cómo vamos a desactivar esos escudos. A ver, ¿qué onda es esto? Cash plant, una planta cash. Esto se puede destruir, ¿no? Sí. ¿Y ese sonido? Esto es más chiquito. Bueno, hagamos esta planta, digo, esta puerta. Es hielo sólido, se requiere. A ver. Los escáneres indican que fue que hay una bioforma dentro. Al parecer Ronda se estuvo por acá. Hasta puente de hielo. Gragnol. Su esqueleto frágil lo hace ágil, pero débil a la mayor parte de las armas. Justo había visto un bicho por ahí. Supongo que me estarán esperando. Creo que en estas ocasiones sí podría subirle el volumen a la música. Igual estos son buenos temas. Aquí hay más contenedores todavía. Contenedores de río. ¿Y esto? Ah, esto es para moverlo. Sí, es más que todo para él. Y por lo menos poder devolverse. Esto es como un nido, ¿no? Ah, es un nido de hoppers. Un nido de saltarines. Con razón había de esos enemigos. Creo que esos son los hoppers. ¡Ulala! ¡Cuánto estilo tienes, Brío! Me recuerda mucho a lo... ¿cómo se llama este? Las ruinas de Chozo. Y parece que tienen relación con los Chozo. Hay mucho que escanear. Habrá que pasar por acá nomás. A ver, por aquí. Esto va. Eso se ve frágil en sí. Y esto. Bueno, supongo que se puede arrancar. ¿Dónde está el objetivo? Supongo que habría que pasar por acá. Ok,
que falta escanear eso, sí. Igual voy a ver. Yo lo sabía. Va abajo. Era de esperarse que eso se iba a estar. ¿Qué más hay? Bueno, esta es otra cosa que se requiere derretir. Pero no tengo armas de fuego o armas de plasma. Por ahora. Eso se activa. Oh. Parece que salieron enemigos. Nightbar Faison. New Faison Nightbar. Formas grupales para. Al grupo forma. No, hace formaciones para hacer ataques poderosos, pero puede sobrecargarlos y destruirlos. Sí, eso es cierto. Sí, son. Se las puede destruir de alguna forma. ¿Habrá faltado algo? No creo. Vamos a sobrecargar esto y se mueren de una. A ver. Ay, hay una expansión de misiles. Lamentablemente no lo puedo agarrar. Espérate, que estos después van a estar molestando. ¿No? Ahí está. ¡Wii! Listo, se activaron los dos. No me acuerdo para qué era, pero sé que era importante. Después veo qué es. Ay, los Nightbar Faison no van a parar de salir. Ay, salieron más huevitas. Ay, más entrada. Pero tenemos objetivos que hacer, eso sí. Vamos. Haga su formación. ¿Esos qué son? Los buffer. Ah, son gel buffer. Sí, estos son hechos de. Son los mismos buffer, pero están hechos de combustible. Por eso explotan y se encienden se encienden su casa así de rápido. ¿Qué por la derecha? No hay nada. Sí, de por sí ya hay una puerta de color rojo. Bueno, la puerta de color rojo igual puedo pasar. Ahí pero no van a parar de salir. Qué molestos, qué molestos. Pero bueno. Vamos por acá. Aquí sí tenemos que ir. Están todos congelados. Ya está. Ya está buffers. Ay, ni siquiera pude escanear los Drakebacks. Oh, ya entendí. No se puede pasar por acá. A menos que consiga un aditamento. Bueno, la sincera. Entonces estaba bien en lo que vi, lo que había hecho. Hay un pedazo de metal obstruyendo el paso, pero es movible con fuerza electromagnética, o sea, forma. Y aquí se saca. A ver, aquí no hay nada más, ¿cierto? No, no puede ser.
Vamos por la derecha primero, a ver qué hay. Ah, estos son coppers. Se parecen a los Beatles. ¡200 kills! ¡Justo! ¡Nice! ¡Nice! Ah, y aquí me da la expansión de... digo, la tanque de energía. Aquí es la primera vez que se puede escanear esta weá. Esto se puede remover. Y aquí tenemos Lore. Lore brilloniano, digo brilloniano, brilloniano. La era de oro. Es parecido como los de Chozo. Siempre tienen su era de oro en cada serie. Bueno, ya revisa por este lado. Ahora vamos por el otro. No me dieron tiempo. No me dieron tiempo. Bueno, esto se destruye con un misil. ¿Qué es eso? Un shellbug. Dispara espinas de Faison. Hay muchos enemigos de Faison acá. Muy temprano. Pulgel, contiene... si contiene... a ver, ¿se destruye de esta forma? Ah, sí. ¡Ay, me cayeron los escombros! Bueno, esto se requiere un rayo plasma. ¿Y esto para qué? Ah, para pasar por allá. Aquí hay algo, ¿no? Sí, era para eso. Para esa... expansión de misiles. ¡Oh! ¡Auch! Nos faltaba el shellbook ahí escondido. No hay nada abajo, ¿cierto? A ver. Ah, los contenedores, chicos, no lo había escaneado. Parece que no hay nada más. Hay brotes y brotes y brotes. Lianas de Faison son invulnerables a los ataques, pero son, pero su crecimiento, sus brotes son vulnerables a armas basadas en Faison. Y se mueren solos. Se hacen los muertitos y se mueren. Aquí hay un golem también. No puedo pasar más allá. Ah, esto se remueve. Dale. Voy a aprovechar de remover todo esto. Que en una de esas tengo que estar devolviendo. Vamos. Voy a que está el micrófono. Sí, ahí estamos. Ahora después. Mokinar un golem de guerra clase Mokinar. Sin energía. No se puede activar en este estado. No. Por eso hay más, hay otros enemigos que se parecen mucho a los piratas espaciales. Eso es lo que van de cuatro patas. O seis en este caso. ¿Esto cómo se llama? Cazador reptil. Cazador reptilicus. El objetivo puede generar su propio camuflaje, campo de camuflaje alrededor de su cuerpo.
Y además de látigo. Es para acá. Listo, uno muerto. Falta el otro. Ya se murió. De ahí se comió un montón de daño. Estoy seguro que por lo menos aquí abajo hay algo. El tema es cómo destruir. A menos que se requiera algo más, ¿no? Estructura de piedra que se puede mover. Ah, esto supongo que se golpea y se abre, ¿no? En su orden. Ah, tenemos lore, chiquillos. A ver qué dice. La era de la ciencia. No hay mucho que me interese, pero bueno. ¿Aquí hay enemigos adentro? Me está indicando que hay enemigos donde estoy yo, incluso. Ah, por acá. Esto. Estas cositas. Aquí hay más enemigos al parecer. Corva. Trabaja con los Snatchers para alimentarse. Vulnerable a explosiones consecutivas. Snatcher. Trabaja con el Corva para alimentarse. También vulnerable a los explosivos. ¿Cómo paso? Pues habré que ver. A algún lado donde puedo pasar. Morphle, ¿no? Que no veo nada. Recuerdo que aquí me había quedado pegado una vez. No me acuerdo por dónde tenía que pasar. No hay nada. ¿Por dónde era? Ah, era esto. Porque esta roca no la veía por ningún lado. Ahora sí. Ah, con razón. Aunque de hecho lo necesito. Vamos. Sí, para pasar por acá. Casi, Corva, casi te doy de alimentar. Ya, necesitaba el expansión de misiles. Y nos vamos por aquí. Ya, este panel se remueve. Y esto se puede destruir con un rayo carga. ¿Y por qué me caen los escombros encima? No tengo idea. ¡Órale! El Grapple Swing. El gancho. El gancho amarre, señor. El rayo amarre, el rayo lazo. Solo falta el rayo gancho. Ok,
Bueno, esto técnicamente es el grapple beam. Ahora sí podemos movernos tranquilamente. Es una parte donde se puede subir. Ah, por ahí. Creo. O hay que subir acá. Ah, no alcanzo. No, parece que habrá que ir para allá primero. Creo que era por ahí, ¿no? A menos que habría que subir por otro lado. Ah, sí, por ese pastel. No lo había visto. ¿Y no hay nada acá, en serio? Parece que no. No hay nada. Ahí necesito rayo de hielo. O no sé, un arma que sea con poca de hielo. No, no alcanza. Habrá que pasar por aquí, por las partes que había removido. Ya sabía que tenía que removerlo. No hay enemigos al parecer. Retiro lo dicho. Este es nuevo. Au. Este es un reptilicus normal. Teletransporta a cortas distancias. Altamente agresivo y territorial. Uy, disculpe usted, pero tengo que avanzar. No sea mamón. Era un punto de guardado porque ya necesito descansar un poco. Creo que pasa adelante, supongo yo. Sí. Ahora que tenemos el lazo, es lo más factible. Más reptílico todavía. ¡Auch! ¿Y este weón se me pone cerca? ¡Aquí saco wea! ¡Ven para acá! Muérase. Son... esos son los Night Bars normales. No pude escanearlo tampoco. Maldita sea. Que pasan rápido. Me dice que me falta escanear también los Shrek Bars. ¿Pasando los Night Bars cerca? Ah, sí. Ay, pero... ¡achútale! ¡Achútale, pues! Ahí está. Sí, Night Bars. Genera un escampo con protector... un escudo de energía protector. Y el contacto es dañino. Ah, olvidé de escanear esto. ¿Y esto no se rompe? Parece que sí. La estructura colapsada. No, se puede destruir con armamento. Ah, porque había pasado por ahí. Ahora recuerdo. Había pasado por ahí, de hecho. Espérate. Por Dios santo, que complicado escanear a estos bichos ahora. Pues aquí no puedo pasar, así que estoy obligado a pasar por el agujero. Vamos a ver qué está pasando acá. No puedo subir ahí. Vamos para acá. ¡Ah!
Jesus. Asusté. ¿Qué es esto? Atomic. Energía corpórea que lanza segmentos explosivos de su forma. Bueno, al menos así se destruye fácilmente. Eso se destruye con misiles. Como se requiere explosiones. Y te estás abierto desde acá. ¡Ah, la mierda, weón! La columna espinal de esta tropa se rompió. Qué pena por ti, amigo, pero serviste muy bien. Vamos a... Ah, tiene que unirse los dos, ¿sí? Si no... No se puede. No se mantienen. Ya. Restablecimos la energía. Con eso ya estamos. Interfaz satelital. A ver. La unidad de interfaz satelital está energizado. El sistema de control está corrompido. Tendremos que llevarlo para otro lado. No, esto no. ¿Qué se puede hacer? ¿Esto no se destruye? Ah, no, que tengo que activar esto primero. Ahora sí. Ay, ah, ahí el gancho. No, no, mentira, no se gancho. Pensé que se tenía que llevar. Ah, descargado el mapa del área. ¡Muy bien! Hay forma de obtener el mapa. Ah, es que me da otras localizaciones. No, eso está mejor entonces. Lo malo es que aún no encuentro una estación de guardado. ¿Qué pasa, unidad? The satellite data has revealed two distinct energy signatures. They must be supplying power to the sea shield. If these targets are eliminated, the shield will be removed. We are uploading the location of each energy signature from nearby landing sites. De acuerdo. Supongo que habrá que ir a esos puntos que habíamos descubierto. A la otra parte de brillo. ¿Sí? Al aterrizaje. El brillo fire. Ah, los dos. Dale, dale, dale. Y aquí está chorreando mucha gel, mucho combustible. Si se expone al frío, por lo menos se puede utilizar así como plataforma. Ya entiendo, ya entiendo. Vamos, sigamos con esto. ¿Hay una manera de poder ir? Ah, sí, ya recuerdo. Era por el mismo agujero, pero habría que... Ahora que está energizado, supongo que puedo pasar por arriba. También que hay que tener cuidado con las corrientes eléctricas. Supongo. ¡Auch! Ahora debe venir bajando un poco. Pero sube. Ahora sí. No, pero ¿por qué te caes? Ouch. Oh, Dios mío, que me das problemas, juego. Ya. Estos son Gragnol adulto. Son resistentes al
al armamento a menos que se le escale. Se le jale de allá abajo. Ok, eso no suena muy bien. Pero lo que sí suena bien es que primero ya tenemos esto. Expansión de misil. No creo que nada, no hay nada más. No. Bueno, nos vamos de acá. No, supongo que va a depender del... de la nave nomás. Ah, sí, verdad que están ustedes. Muere el reptiliano culiao. Bueno, ya no. Wow. Hijo de perra, me saliste de la nada. Se me apareció justo en la cara. ¿Y vos también? Se me había olvidado que estas weas se le teletransportan a corta distancia. Te van a salir enemigos, yo creo. Sí, me encerraron el paso. Hopper rojo. ¿Qué otro Hopper rojo? Estos disparan, me dicen. Alpha Hopper. Disparan veneno a sus presas para debilitarlo. Se van a morir de todas formas, así que... Bueno, si me recomiendan el Hyper Mode, vamos a ver el Hyper Mode. Aunque no quiero gastar tanta vida, si igual puedo vencerlo solo. No hay mucho problema, que digamos. Listo. Ahí estamos. Bueno, vámonos de aquí. Que nos querían emboscar, al parecer. Igual se ve bonito todo. ¿Qué es eso? No me deja escanearlo. Pero se ve un bicho ahí. Hay un bicho. Y no puedo escanearlo. Hay tres bichos. Bueno, qué lata. Se veía que se podía aprovechar más de eso. Aquí no hay nada como para ver, ¿cierto? No. Ya. Nos vamos a la nave nomás. Y yo creo que de aquí vamos a guardar y vamos a terminar el directo. Muchas gracias, chiquillos, por haber asistido a comenzar con esta aventura. Voy a tomarme un descanso, eso sí. Voy a tratar de volver y traigo un poco más de Zelda, supongo. A ver si me da la gana. Nos vemos en un ratito. Hasta la noche. Así que... mucha suerte. ¿Qué más? No sé. Vamos. Bueno, nos mandan más o menos a esta zona, pero da lo mismo. Mucha suerte, chiquillos. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la noche. O hasta mañana. Espero que pase lo primero. Ya, no, adiós.